Ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, pues bueno, nuestro tema Uber, famosísimo Uber. En estos últimos días han platicado mucho sobre esta aplicación y este servicio. Y pues bueno, la cuestión o el cuestionamiento general que se hace uno es, ¿realmente trae soluciones o son más problemas? Originalmente Uber se inició con el fin de tener una mejor competencia contra los taxis de forma más generalizada, más ejecutiva, más forma o la forma más fácil de pagar sin tener algún problema, menos asaltos, más comodidad. Pero esto, pues bueno, se ha ido desvirtuando. Originalmente ha tenido varios problemas esta aplicación como tal, porque al ser integrada en cada uno de los lugares o países, pues bueno, se llevó por encima varias leyes, además de que, bueno, no pagó impuestos y no tomó medidas como tal. ¿Por qué lo digo? Porque simplemente al ser una app, cuando las grandes empresas piensan, hacen varios estudios. Cuando son microempresas que tratan de insertar el producto de manera creativa y con grandes ganancias, a veces no hay tiempo para hacer diferentes estudios, y hoy en día es como lo in hacer diferentes estudios con microempresas donde puedan llevar ese producto. Y esto sucedió con Uber. Al tener, o el estudio original, al tener un celular, pues bueno, tenías acceso a, y obviamente si tienes tarjeta de crédito, pues te permite utilizar ese tipo de servicio. Pero, sin embargo, a últimos años, pues ha tenido varios problemas. Primeramente, las tarifas no son muy accesibles para algunos, además de que pues no garantiza que pueda suceder algo en el transcurso o en el trayecto. También han ido sumando varias cosas a lo largo de estos años, en el cual, pues bueno, si tú no puedes alcanzar a pagar el servicio, pues bueno, se puede comprar con otros más, pero esto también genera varios problemas. Realmente no sabes con quién estás viajando y sigue terminando con el mismo problema de los taxistas. Correspondientemente, también Uber maneja diferentes tipos de fórmulas también a su pago. No siempre es lo mismo, no es el mismo pago que se realiza en México o como en otros institutos, en otros países, perdón, como Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos. Es por eso que también algunas de las características que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo han identificado que no siempre es factible o nada más el puro cobro como tal de esta situación, porque se llevan el realizar, por ejemplo, el tener un taxi, el tarjetón identificado, porque sirve para poder lograr tener hasta un cierto punto la ubicación y características de este mismo. Al contrario de Uber, nada más todo lo hace de forma virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los papeles pueden ser falsificados, que también en la vida normal sucede. A últimas fechas se ha utilizado mucho el encubrimiento de Uber con personas que asaltan, roban, violan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿realmente Uber satisfecho la necesidad de algunos usuarios, por lo menos en ciudades grandes o en algunos lugares? No siempre es así, ha generado más problemas, y para esto existe también lo de los taxistas, que han tenido más baja de sus ventas por esta situación. Pero bueno, es libre competencia y sana competencia, pero no en sus requerimientos de choferes no son suficientes, y como es de manera impersonal puede haber falsedad. Ya se han suscitado varios casos en el cual, pues bueno, muchas personas han desaparecido, han sido muertas o han sido extorsionadas por este tipo de choferes. Así que hay que tener cuidado. Yo les recomendaría de forma personal que no lo utilizaran, no por el simple hecho de que fuera a lo mejor envidia o otra situación, si simplemente no han garantizado la seguridad del pasajero. Por mucho de sus características que manejan, que es como algo más ejecutivo, no quiere decir que no cumpla con esta situación. Ha habido más feminicidios, han aumentado las muertes, han aumentado los asaltos, porque la gente se disfraza y ha tenido la oportunidad de estar en este rubro para poder delinquir. Así que yo no les recomiendo. Lo más sano y lo más, se podría decir tranquilamente, es estar en su propio vehículo o tratar de conseguir su propio vehículo. No porque no, tampoco quiera evitar sobre el calentamiento global y las verificaciones y todo eso, pero hoy en día creo que la extensión de un vehículo es la extensión de tu casa y te da seguridad. Que esto, independientemente, pues bueno, también genera otros problemas. Pero creo yo el día de hoy, resumiendo toda esta situación, es que Uber genera más problemas de las soluciones que ha traído.
Así que por favor cuídense, es mi humilde opinión. Y pues bueno, quédate aquí en Experimenta TV. Seguimos con más tecnología, información, comentarios, opiniones. Suscríbete, comparte y danos un like. Y pues más que nada, recuerda que estamos en una única red social que es a través de Twitter como XPTV. Así que te agradezco y nos vemos hasta la próxima.